Hola a todos. Hola Julio. Hola Claudia. Gracias por venirte otra vez. Gracias a ti por invitarme, como siempre. Me muero de ganas de la receta de hoy. Cuenta por favor lo que vas a preparar. Va. Bueno, yo como buen gallego que soy, además cocinero, he aprendido una receta de toda la vida de mi casa, que es el pulpo a feira, pulpo a la gallega, con cachelos. Y es lo que vamos a hacer hoy. Da algunos truquillos para hacerlo, va. A ver. ¿En qué se basa la receta? En principio el pulpo se hace en el caldeiro. El caldeiro es una olla grande de cobre, tradicionalmente en Galicia se cocía allí. Como no todo el mundo tiene una olla de cobre ni tiene un fuego de brasa, pues vamos a aprovechar la olla perfect de toda la vida para ahorrar tiempo y que el pulpo quede perfecto. Muy bien. Esto es importante, lo vamos a hacer en la olla más popular de WMF, es la Perfect, ¿sí? Y en este caso, este modelo de aquí es el de 8 litros y medio, ¿vale? Es la más grandota, que para hacer caldos o cremas en cantidad, o como es el caso, hacer un buen pulpo, va de fábula porque tienes mucha capacidad. Pues nada, creo que te dejo ya con la receta, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Venga, vaya muy bien, gracias. Bueno, pues vamos con el pulpo a la gallega o pulpo a feira. Es el pulpo típicamente consumido en las ferias de ganado de toda Galicia. A la hora de comprar un pulpo es muy importante el tamaño. ¿Cómo calcularlo? Bueno, pues hay que calcular una ración de unos 150 a 200 gramos por persona, pero el pulpo se reduce a la mitad. Es decir, que si tenemos un pulpo de 2 kilos, se nos va a quedar una vez salido de la olla en 1 kilo. Por lo tanto, será un pulpo de 2 kilos para 5 personas, más o menos. Este es un pulpo de ese tamaño, tiene unos 2 kilos, es un pulpo mediano y nos dará para 5 o 6 personas o 5 o 6 raciones. Si se trata de un plato único, si es para picar, pues no, con menos vale. Una de las ventajas que tiene el pulpo es que también lo podemos guardar, incluso congelar una vez cocido. Lo ponemos, lo escaldamos en agua hirviendo y lo volvemos a servir unos días después, por ejemplo, o en otra ocasión. Veo que el agua está hirviendo, vamos a pasar a la zona de cocción. Esto que voy a hacer es importante porque evitamos que el pulpo se pele en exceso y se llama asustar al pulpo. Vamos a introducirlo en agua hirviendo 3 veces antes de dejarlo y acabar la cocción. El agua está hirviendo a borbotones, es importante. Agua sin sal. El agua es agua sola, no hay que echarle sal, no hay que echarle laurel, no hay que echarle nada. Agua del grifo o agua natural, ¿vale? Cojo el pulpo y en el agua hirviendo lo introduzco y lo dejo un momento. Tengo las pinzas que me ayudarán a sacarlo porque ahora ya se está rizando, ¿veis? Lo vuelvo a sacar y espero a que el agua vuelva a hervir. Esta es la segunda vez. Veo que el agua está hirviendo, pues vuelvo a introducir el pulpo una segunda vez. Se hace esto para evitar que se pele. Y esta es la tercera vez. Y ya lo dejaremos dentro y taparé la olla. Y ahora cerramos la olla. Ponemos fuego al máximo, esperamos a que suba la válvula y cuando la válvula esté arriba, cocemos 7 minutos y dejamos desvaporizar. Bueno, ya han pasado los 7 minutos, ahora lo que voy a hacer es apagar el fuego por completo, retiro la olla del calor y desvaporizo. Bueno, ya se ha despresurizado la olla, ahora lo que vamos a hacer es simplemente la vamos a abrir. Con cuidado. Bueno, ya está el pulpo. Si tenéis alguna duda sobre el punto de cocción, utilizáis un tenedor o una brocheta o un palillo, algo que no tenga punta excesivamente afilada, y vamos a pinchar en la base del tentáculo. Tiene que estar blandito y entrar con facilidad. En la parte más gruesa del tentáculo, ¿eh? La base es la parte más gruesa. Pincho. Está en su punto. Fijaros cómo han cogido. Ahora lo escurro, lo saco sobre el plato. Bueno, y ahora como tenemos el agua casi hirviendo, vamos a aprovechar mientras corto y preparo el pulpo, vamos a cocer los cachelos, que es la segunda parte del pulpo a feira, que son las patatas cocidas al estilo gallego. En la misma olla, mismo agua, si queréis quitar un poco de agua, pues no pasa nada. La vuelvo a poner al fuego,
Echo las patatas que uso son patatas de cachelo, son patatas para cocer, ¿eh? Las echo dentro de la olla, enciendo, pongo al máximo y la tapo. Así va muy rápido, en 3 minutos, siempre desde que la válvula está arriba, estarán hechas las patatas. Bueno, pues con el pulpo vamos a cortarlo. Si queréis lo podéis cortar a cuchillos, yo prefiero al estilo tradicional, con unas tijeras de cocina. Las tijeras de WMF, genial para esto. Paso el pulpo a la tabla de cortar. Y primero separo los tentáculos. Cuidado que está muy caliente. En realidad el pulpo es casi como una estrella de mar, así que vamos a ir cortando los tentáculos y los voy a separar en el plato. La cabeza también, la cabeza es comestible porque estaba bien limpia. Y ahora vamos cogiendo las patas y las cortamos en rodajas. Esto lo podemos hacer ya con el cuchillo. Bueno, pues como iba diciendo, uno por uno voy cortando en trozos del tamaño de un bocado, como es una ración, pues típico, como en los bares. Se va a pinchar con un palillo, tamaños que quepan de una sola vez en la boca. Ya han pasado los 3 minutos, voy a apagar el fuego y a desvaporizar para sacar las patatas. Bueno, ya ha terminado de salir el vapor, ahora lo que hago es abrir la olla con cuidado. Me voy a la fregadera, escurro las patatas y tenemos nuestro plato listo. Bueno, con las patatas cocidas las coloco en el lado y aliñamos todo el plato. Primero, el pimentón, dulce, picante o mezcla, como queráis. Cojo el colador y espolvoreo bien todo por encima, que quede bien rojo. Lo siguiente, la sal. Vamos a usar sal de calidad, flor de sal o sal en escamas. Recordar que el agua no tenía sal, entonces la sal que va ahora es la del plato. Y por último, aceite de oliva extra virgen. Cuanto mejor es el aceite, más ricos quedará el plato. Y ya lo tenemos, pulpo a feira. Bueno, Claudia, aquí está el pulpo a feira. Es una tapa, vamos, magistral. O un pincho o un plato único. Así que lo único que queda. Esto va a volar, lo sabes, ¿verdad? Entre los Sí. que están aquí en la sala y nosotros mismos, ¿sabes quién adora esto? ¿Quién? Mi hijo mayor, me ha No me salido cara de niño, extraña. ¿eh? Bueno, Y huele que da gusto. pues sí, está de vicio. Tradicionalmente se come caliente, frío, ¿cómo se Sí, come? recién cortado. Ahora vamos, ¿eh? ¡Uf! Está buenísimo. Bueno, pues Julio, gracias por la receta. Antes me has dicho una cosa que lo he encontrado, pues como muy bonito. ¿Quién te enseñó a hacer esta receta? Bueno, esta es una receta a la que tengo mucha querencia o es muy personal porque la he aprendido en casa. Mi madre me la enseñó y así es como os la enseño a vosotros. O sea, más tradicional no puede ser, ¿eh? Imposible, es una receta muy sencilla de hacer. Tener en cuenta algunos detalles como el agua sin sal, importantísimo, sin laurel, no pongáis nada. Muy bien. Cocéis el pulpo, la olla perfect, que es genial para esto. Y después unas humildes patatas. Las patatas también es importante que sean patatas para cocer. No uséis unas patatas cualquiera. Y ya está, es así de sencillo. Muy bien. Que aproveche. Eso, nos aprovechará nosotros para empezar, si os parece bien. Vamos a dejar la receta, sí, también links a la olla y tal, en comentarios del vídeo. Y cualquier cosa nos escribís a tienda@claudianjulia.com y nos vemos con WWF muy pronto, ¿vale? Hasta pronto. Venga, chao.